al inicio les traigo un nuevo video de las peces. Y de hecho esta vez siento que estoy como cuando antes hacía los unboxings. No sé si ustedes sean de la old school, cuando hacía los unboxings de los teclados o diademas o headset que me dieran y que necesitaba usar el celular porque no tenía micrófono. Bueno, prácticamente lo mismo, ¿no? Ahorita estoy tratando de usar de nuevo el celular porque el micrófono está ya en el tripié. Pero el punto es que si vieron el inicio, vieron esa PC tan mamadora que les mostré, el día de hoy les vengo a hablar sobre las peces personalizadas. Las peces que las puedes customizar como quieras, que las puedes personalizar a tu gusto. Y ya que a muchos de ustedes les gustan estos videos de las peces, no sé por qué, en todos los videos de las peces los digo, inclusive me motivan a querer ser más youtuber ahora de reviews y de unboxings o algo así de hardware, no sé, porque si se dan cuenta, los videos de peces que tengo, puta, no, creo que tienen todas hasta más vistas que Mitos y Mentiras y mis series de gameplays. Pero en fin, por eso decidí hacer este nuevo video. Ya saben que tampoco soy youtuber así de para venderles o algo así. Simplemente son como reviews y lo que hago y la cosa. He estado vendiendo muchas peces gracias a ustedes. He seguido vendiendo muchas peces. Y por eso les digo, creo que me motivan a más traer más reviews, más unboxings a mi canal. Entonces díganme si quieren algo así más profesional y lo hacemos. Pero bueno, en este video no me van a ver a mí todo el tiempo, van a ver videos de peces que he armado así personalizadas para que vean qué onda, qué comprar, porque muchas veces me dicen o preguntas a ustedes, la Gaming 3B me sirve para esto, la Gaming Alpha me va a correr mejor, talen, yo soy youtuber, streamer. Oh, por cierto, he vendido muchas peces últimamente a youtubers, a streamers que hacen stream en Twitch, y muchos de ellos me han confiado, así que muchas gracias a todos los que los han vendido. Y gracias a ellos tuve que sacar paquetes dedicados para la gente que es creadora de contenidos, así le llamé esos paquetes, para creadores de contenidos, ya saben, con el típico 16 de RAM, con un buen procesador, con buena fuente, o sea, todo perfecto para los que necesitan tener el, como yo ahorita, la webcam abierta y luego el Adobe Premiere por acá. O sea, si necesitan tener así todos programas y a la vez estar jugando, haciendo el gameplay y eso, ahí están los paquetes para los que digan, oye, es que yo quiero ser youtuber y eso, ahí ya están los paquetes exactamente. Y créanme, esos paquetes los hago porque yo soy youtuber, o sea, no mames, llevo 3 años en YouTube, tengo ya 700 mil y tantos suscriptores, creo que sé cómo ser youtuber, ¿no? No soy como una tienda X, que aquí es lo que voy, no soy como si pusiera una de las miles de tiendas que hay de compus, que ahorita en México ya hay varias tiendas de compus y de PCs. O sea, esos güeyes, si tú vas a esas tiendas, esos güeyes con tal de venderte más barato, o sea, hacen lo que quieran, son vendedores, son tiendas, vaya, yo lo bueno aquí conmigo es que honestamente, lo digo honestamente, no necesito las ventas del dinero de las compus, o sea, no lo hago por ganar dinero con compus, ya me va muy bien gracias a ustedes también en YouTube, entonces no necesito estar ahí vendiendo computadoras o algo para salir adelante. Lo hago porque estoy cansado de cuando las empresas les veían la cara y los precios altísimos que ponen, o cuando de repente alguien va y le dice al de la tienda, oye, es que yo quiero jugar GTA 5 en ultra y hacer un gameplay a la vez porque quiero ser youtuber, ¿qué me recomiendas? Y güey, o sea, te venden un i3 con una 1070 prácticamente, o sea, les están viendo la cara. Y eso, por eso fue que decidí sacar la tienda de PCs. Les digo, no es mi intención cobrarlas más caro y eso. Y si tú vas a comparar con la puta, las típico paquete de Mercado Libre que te ofrecen un monitor, un volante, una pantalla 2K, una tele, una estufa, un refri y tu compu gamer por 3,000 pesos, ¿no? Y yo dices, no mames, qué pedo, pues pinche computador horrible, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay muchas empresas que estafan, muchas empresas que con tal de darte más barato, o sea, te meten piezas muy chafas, porque eso es algo que mucha gente no sabe. De una versión de 1050 hay tres prácticamente, la chiquita, la normal, la overclock, la que tiene RGB, o sea, hay muchas versiones. Y en mis paquetes que yo tengo de las PCs está lo mejor, o sea, si te vas a llevar una PC
que te guste la PC, ¿no? Que la veas y digas, ah, no mames, mira qué bonita está mi PC, cabrón. Mira cómo le pongo ahí las lucecitas y todo, ¿no? O sea, pongo las piezas más, más caras. Y luego me han dicho, güey, me tocó una vez un chavo que me dijo, oye, güey, es que esta PC tuya me la dan más barata, me dan 500 pesos más barata acá, güey. Y le dije, ah, pues cómprala, güey, cómprala. Y me mandas foto. Y literal, o sea, la compró, güey. Y no mames, pinche, una fuente de poder genérica, güey. La tarjeta gráfica de esas que ni siquiera tienen lucecitas, güey. O sea, ahí les va. Por eso algunas empresas están más baratas. Es un tip que les digo. Yo, como honestamente, a mí me vale madres lo de la venta de PCs. Se los digo. Si te están dando más barato ahí las piezas o algo, es porque son las más chafas. O sea, no son como las que de verdad va a decir, wow, de verdad invertí 25 mil pesos en esta PC. O sea, es como de, ah, pues sí, ¿no? Y fuera de eso, hay mucho tipo de personalización. Por ejemplo, ya van a ver los videos, pero hay gabinetes. Están los económicos, los gabinetes económicos, que lo único malo de los económicos es el cable management, así se dice, el manejo de cables, que no se puede ocultar perfectamente. A mí me encanta poder ocultar bien los cables y ordenar todo. Por ejemplo, un gabinete es como este. Este que están viendo aquí es un gabinete de la Gaming 3B. De hecho, este gabinete ustedes no lo conocen y por eso lo traigo aquí, pero son gabinetes económicos que se ponen en builds económicas, que no les importa tanto gastar o presumir las piezas, porque se ve todo el desastre de cables. O sea, se puede arreglar, obviamente se arregla, pero no es lo mismo que un gabinete caro. Y también en la tienda de PCs ya hay varios gabinetes, pero por ejemplo, vean, este es uno de Gaming 3D. Y luego tenemos los carísimos, los refris minimalistas carísimos. Bueno, no carísimos, o sea, son ya los gama alta, por así decirlo, ya empiezan en gama alta. O sea, estos me gusta mucho meterlos como el Corsair de la Gaming Alpha. Que vean, este aquí es uno, donde ya estos cuestan como 1600, 1500 algunos. Ya puse varios gabinetes de estos en la página de PCs para que los chequen. Donde aquí ya de verdad se esconden los cables. Está perfectamente por si quieres poner un enfriamiento líquido, un slide. O sea, ya están mucho, mucho mejor diseñados para builds este tipo de gabinetes. Y también, si le van a invertir a una PC, véanlo así. O sea, si la PC quieren que les dure años, pues igual es como un coche. Una PC es como un coche. Si tú le pones al coche lo mejor, los cientos de piel, los rines, o sea, los rines super padres y todo eso, pues es algo que te va a gustar, ¿no? No es lo mismo decir, ah, güey, mira mi PC, presume mi PC, ¿no? Eso es lo que intento yo ahí hacer con las PCs que compran conmigo. Pero bueno, en fin, mucho hablar, mucho bla bla bla. Les dejo con los videos que he tomado para ustedes. Creo que se alargó un poco esta plática. Y vean estas builds que he hecho. Unas de ellas son para youtubers, para streamers. Está súper padre. Acabo de hacer una PC para una streamer. Es más, streamer creo que youtuber. Se hizo mi amiga, se llama Ari Gameplays. Le mando un saludo. Y me hizo caso en todos los diseños que le hice. Y quedó increíble. Vean estas builds que he hecho. Y bueno, ya pasando al final del video, en todo el video, si se dieron cuenta, puse unas que otras, puse nada más como 3 builds y eso, para no poner tantas de las que hemos hecho últimamente. Pero son, o sea, la esencial, la primera que vieron fue la Gaming 3B, luego la Gaming Alpha, y por último están viendo los paquetes que tengo para creadores de contenido de YouTube y Twitch. Y sobre todo, algo que me gusta mucho es que con las nuevas generaciones salieron las nuevas motherboards, que trae toda esta cosa de RGB. O sea, en vez de una computadora, parece ahí un pinche árbol de Navidad lo que traes adentro. Hay luces por todos lados. Y estas, por ejemplo, esta que es la de Gigabyte, la Gaming 3, que me gusta mucho poner. Vean cómo ahí está en verde. Y si se dieron cuenta, decía que si teníamos menos del 20% de uso del CPU, se ponía en verde. O sea, estos son filtros inteligentes. También, inclusive, ahí creo que con FPS, o sea, literal, de que si tú estás jugando a esas 60 FPS, tu motherboard se va a poner, no sé, morada, o el color que tú decidas ponerle es RGB. RGB significa ponerle cualquier color que esté en el red, green, blue, y o sea, tú lo personalizas a cualquier color que quieras. Por ejemplo, ven aquí como la tarjeta gráfica es RGB, la motherboard está ahí parpadeando, aparte tiene luces, tiene un kit de luces NZXT. O sea, hay personalización ilimitada para las motherboards que quieras. Siempre les recomiendo yo lo mejor a ustedes para que quede igual
igual como estas, cuando se puede, cuando el presupuesto no es problema. Ahora, todo el mundo de seguro ahorita va a tirar y de seguro va a haber un idiota ahí en los comentarios poniendo: ¡no mames! ¡Esa PC no tiene enfriamiento líquido! ¡Güey! Esas computadoras no las pago yo. O sea, para toda la gente que tiene caca en la cabeza, que cree que estas computadoras yo las pago, y de seguro te están diciendo: ah, bueno, Viltalen, pero yo le hubiera puesto un enfriamiento líquido porque se va a calentar mucho ese. Güey, yo no las pago. O sea, si quieren reclamarme, ahí está, en un clip puse parte de mi PC donde están los dos discos duros sólidos, mi enfriamiento líquido, mi capturador gato. O sea, si quieren reclamarme algo, reclámenme de mi PC. Y ahí sí díganme: talent, o sea, ahí sí reclámenme, güey, en mi PC. Pero en computadoras que yo arme para otras personas o que yo no tenga el control del presupuesto, por favor, no reclamen, que eso se hace con los presupuestos de las personas. Aún así, la séptima generación utiliza mucho menos potencia, mucho menos energía, y las temperaturas son mejor. O sea, aunque sean 5 grados, lo que te va bajando es mejor. Entonces, si ustedes no tienen estos procesadores de séptima generación, verán, si los tienen, verán cómo las temperaturas han ido bajando un poco y cómo no es tan necesario así que de primer momento tengas el enfriamiento líquido, después se le puede poner. Pero bueno, todas estas son dudas que surgen a las personas. También vienen ya los nuevos procesadores de AMD, los Ryzen, que toda la gente está esperando a ver qué onda. Yo también, porque está muy prometedor. Pero recuerden cuando según prometían que la 460 iba a ser lo mismo que la 1080, y o sea, nada que ver al final. Pero así es AMD de mamador, de hablador. Así que hay que ver qué pasa con esos procesadores, que si es lo que prometen, yo mismo soy el primero en cambiar mi PC a AMD. Pero en fin, gente, eso ha sido las builds que hemos mostrado. Recuerden que todas están en internet. Estoy añadiendo nuevas cosas cada semana: gabinetes, procesadores, hardware, lo que sea, está ahí en la página de las comp. Solo métanse al link que están viendo en pantalla, el link está en la descripción. Y pues vean, estas PCs son muy chingonas, muy eficaces, y sobre todo es algo que les va a rendir, y no hay ningún juego que no las pueda correr. Desde la Gaming 3B, desde ahorita, para que los que preguntan: oye, la Gaming 3B corre el nuevo Ghost Recon Wild en Zenul, o sea, todas las computadoras desde la Gaming 3B corren todos los videojuegos, y si corren todos los videojuegos, para programas de edición o algo, obviamente también los soportan. Entonces, gente, espero les haya gustado este video de las PCs, que me piden mucho, y si quieren ver más cosas, solamente díganmelo. Si les digo, trato de hacer más unboxings, reviews o la mamada, más profesional, con mejores tomas, inclusive una mejor cámara o algo así, pero ya lo dirán ustedes en los comentarios. Yo soy Talent, espero les haya gustado estas PCs, la plática ahí un rato, y nos veremos en otro video de peces.